La policía preventiva municipal hizo su chamba, detuvo a estas dos personas y la mujer. Fueron turnadas al Ministerio Público Federal. Inmediatamente mi coordinador de homicidios violentos y a través del jefe de grupo están en la fase de entrevistas. Estamos cruzando información con servicios periciales. Vuelvo a reiterar, están a disposición de la PGR y vamos a continuar en esas diligencias. De forma preliminar y en base a las primeras entrevistas, se le puede relacionar con el homicidio de un policía municipal de apellido Hurtado. Mas, sin embargo, en su momento lo daremos estando confirmando en base a la propia declaración, ya en expediente y más un resultado final de periciales.